We beginnen deze week bij de 17-jarige Karina uit Peru. Hier in de hoofdstad Lima hebben de meeste meisjes van haar leeftijd al eens gezoend. Maar Karina niet. Zij is streng katholiek en voor haar is de kus heilig. ¿Es verdad que nunca besaba a nadie? Es cierto. Nunca he besado a nadie. Para mí un beso significaría mucho. Sería con una persona que yo piense con la que me voy a quedar siempre. ¿Siempre? Siempre, con la que me case. ¿Tus amigas qué te dicen? Que soy una tonta, que soy una mojigata, que podría meterme de monja. Susan es mi mejor amiga. Está dentro, digamos que, del mundo. Y sabe muchas cosas. Y sí me ha propuesto enseñarme. ¿Por qué? Porque hay un chico que me invitó a salir. Pero pues este chico no sabe que yo no sé nada. Entonces le conté a Susan y Susan me dijo que si yo quería salir con alguien, entonces no debía salir sin saber nada. Es que todos sus pensamientos son tan cerrados que ella cree que la pueden traicionar y eso. Pero creo que tiene que experimentar algunas cosas. ¿Cómo tú le enseñarías a ella a besar? ¿Cómo le enseñaría? Enseñaría unas técnicas. A ver, espérate, le enseñaría. Coges, imagínate que yo soy un chico que te gusta. Te va a agarrar y te vas a acercar pautadamente, ¿no? Ay, cariño. Lo siento, que me da risa. No me mires así, intento no mirar en los ojos. Ay, carajo. Te acercas, lo miras fijamente, agarras el cuello, te agarras la cintura, miras cómo va acercándose los labios, obviamente ya no voy a hacer así. Y nada más, es como que un beso así, muy sencillo. Vas acercando, lo vas pisando. Susan weet ook wel dat je voor een echte zoen meer dan alleen je lippen moet gebruiken. Dus laat ze Karina voor de spiegel oefenen met haar tong. Sentir algo diferente. Como que sí, así, ajá. A ver un poquito, no tan así. Ahí. Un poquito más tienes que sacar tu lengua. Ajá. Y de ahí así. Tienes como que ir jugando. Exacto. Así nada más, vas intercambiando. Y también usas los labios. ¿Qué te ha aprendido o no? ¿Sientes algo? Es un poco raro, de hecho, porque estás en el espejo y no se siente nada. Daarom wordt het tijd dat Karina met een jongen van vlees en bloed zoent. Susan hijst haar vriendin in een kittig rokje en sleurt haar mee de stad in. Op mannenjacht. Susan wil niets aan het toeval overlaten. Achter Karina's rug om heeft ze daarom een vriend geregeld die het ijs wel wil breken. Además, hoy les estoy enseñando unas técnicas y queremos saber si ha aprendido. Tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo. No tengas miedo. ¿Qué pasó en el bar? ¿Te quisieron besar? Sí, sí, todos se dieron cuenta de eso, creo. Pero no me sentí muy cómoda, la verdad. No quiero que mi primer beso sea de esa forma. Además, el chico estaba borracho y no, nada que ver. Prefiero esperar el tiempo que tenga que esperar, pero que sea con la persona correcta.